No lo entiendo todavía, o sea, lo tendré que usar más veces para saber si me es útil, la verdad. No lo sé. Eso es lo que me parece. Aparentemente es un lío, claro, porque tiene un montón de señales, amarillo, rojo, azul, entonces claro que es un lío, no sé cómo se interpreta, no lo he estudiado todavía. Van bien, sí, el carril bici va bien, respetando la norma va bien. La verdad que no entiendo cuál es el problema porque las indicaciones están bien hechas, ¿no? Hay tres señales, una de izquierda, una de derecha y una recto, y un semáforo para cada señal. Entonces, quizá el que no sabe cómo hacerlo es porque no tiene carnet de conducir o nociones básicas, creo. Vamos, no, a mí no me supone ningún problema. El carril bici está bastante bien, lo que pasa es que creo que hay demasiado carril bici, ¿vale? Porque la bicicleta, al final, yo la estoy usando, como veis, pero no hace falta tener tanto carril bici y eso hace que haya muchos carriles para coche que antes teníamos y ahora no. Con lo cual la circulación de coches es peor y hay más contaminación. Entonces, si se hace esto para que haya menos contaminación, pero a la vez quitas carriles con los mismos coches, pues es peor. Con lo cual, como usuario de las dos cosas, me gusta que haya bicicleta, creo que es sostenible y que va bien, pero no creo que la forma de que haya bicicleta sea quitando o obligando a la gente a no usar el coche, quitándoles carriles, porque el que no necesita lo va a necesitar igual. Esa es mi opinión. Si sabes la dirección en la que vas, te fijas en la flecha y a seguir las indicaciones. O sea, no hay problema. Yo lo veo perfecto, vaya. Todo lo que sea luchar contra la polución, y además haces ejercicio, más silencioso, no sé, yo solo veo ventajas. Así que yo encantada.